Para la diseñadora yucateca Vero Díaz, estos días son de extremo estrés y carreras, pero también de satisfacciones y alegrías. Pues ser parte de la plataforma Otoño-Invierno 2015 del Mercedes-Benz Fashion Week México es un reto que no se vive todos los días. Su primera pasarela en solo y tercera intervención, pues las dos anteriores fue como parte de los tres finalistas del certamen El México Diseña, Vero Díaz presentará el próximo miércoles 15 su colección Timeless, compuesta por 34 piezas que expresan su inspiración por la moda de las décadas de los años 70, 80 y 90. A unos días de su presentación en el Mercedes-Benz Fashion Week México 2015, que se llevará a cabo en el Campo Marte, en la Ciudad de México, del lunes 13 al viernes 17 próximo, Vero Díaz platica con los lectores de la versión impresa y electrónica del Diario de Yucatán y confiesa todo lo que esta carrera le ha dejado y de la que espera seguir recibiendo mucha satisfacción. Vero, platícame un poquito. Esta es tu primera experiencia en el Mercedes-Benz, pero tú sola. La pasarela para ti sola. Platícame un poquito de esto. Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contenta porque después de haber concursado 2 años consecutivos en el México Diseña, eso me ha abierto las puertas a tener ya acceso a Mercedes-Benz Fashion Week, que es el sueño de cualquier diseñador, o sea, de cualquier diseñador a nivel mundial, o sea, quien pertenece a la plataforma Mercedes. Y la verdad es que es una oportunidad muy grande, ¿no?, que se dio gracias a, pues, a la perseverancia, al estar detrás de toda esta gente, de, pues, echándole muchas ganas a mis diseños, ¿no?, y sobre todo al trabajo, mejorar la calidad, los materiales, metiéndole mucho esfuerzo. Y ya después de esas 2 veces que me presenté con el México compartiendo pasarela con los otros ganadores, tuve la oportunidad de conocer a los coordinadores de Mercedes-Benz, a los patrocinadores, y pues me abrieron las puertas primero a presentarme en Winter Beach, que es de Mercedes-Benz Fashion Week, que se presenta en Cancún una vez al año. Me invitaron a presentarme ahí, me presenté ahí en diciembre, y de eso dependía mucho mi entrada a Mercedes, porque, o sea, hasta cierto punto querían ver mi capacidad, ¿no? Querían ver cómo lo hacía con un primer show, cómo me aceptaba la gente, cómo me aceptaban los compradores en Cancún, los invitados, ¿no? Entonces, al ellos ver que tuvimos una muy buena, muy, muy buena audiencia, muy buena aceptación del público, de los editores, de los compradores, de los buyers, pues les gustó mucho también a ellos la colección, ¿no?, a los de Mercedes, y gracias a eso me dieron ya la oportunidad de pertenecer a Fashion Week. Yo estaba chiquita, invitaba a mis amigas a la casa y nos poníamos toda la ropa de mi hermana y nos tomábamos fotos, nos pintábamos y nos tomábamos fotos. Entonces, me acuerdo que mi hermana siempre se molestaba horrible porque no le gustaba que nos pusiéramos su ropa, pues la manchábamos o podía pasar algo, ¿no? Y tenía unos shorts super cool que me encantaban, que eran super ochenteros. No te puedo describir los shorts ahorita porque tiene mucho de la inspiración de mi colección, pero sí más o menos te puedo decir que eran unos shorts que tenían unas transparencias, ¿no?, y me encantaban, me acuerdo que me encantaban. Entonces de allá el otro día, cuando empecé a pensar, ching, qué voy a hacer, porque tengo que pensar el tema primero y empezar a diseñar y empezar a dibujar, y me acordé de esos shorts y dije yo, es que eso me encanta, y no puede ser que hasta el día de hoy una moda que es de los 80s, porque era de los 80s, me sigue encantando. Digo, le cambias, le giras, le viras muchas cosas porque la moda va cambiando, los cortes, las siluetas van cambiando un poco, pero el diseño era lo que me gustaba, ¿no? La idea era muy buena. Y dije yo, de eso voy a hacer mi colección. Voy a agarrar esas piezas claves que hasta el día de hoy las puedes voltear a ver, aunque sean de los años 80, de los 70 o de los 90, y las volteas a ver y dices, wow, qué cool. O sea, están padrísimas, digo, con modificaciones para mantenerlos actualizados. Entonces, me traté de basar entre los 70s a los 90s, ¿no? No cerrarme solo en una época, sino agarrar lo mejorcito de los 70s, con lo mejor de los 80s, con lo mejor de los 90s. Esas piezas icónicas que deben de prevalecer en el tiempo, o sea, que no pueden pasar, que tienen que seguir estando. Es como los skinny jeans, ¿no? Como los skinny jeans. Los skinny jeans se pusieron de moda hace unos años, siguen de moda y van a seguir de moda. Ahorita está viviendo mucho el pantalón con pierna ancha, ¿no?, y amplios, pero aún así siguen viniendo los skinny, y los skinny ya se volvió una pieza atemporal, ¿no?, que se va a quedar y se van a seguir usando y van a seguir saliendo todas las colecciones y van a salir tendencias de pantalones con diferentes cortes y todo, pero los skinny van a seguir, o como los jeans, ¿no?
como los Vans. Entonces, de eso se trata la colección. Agarrar lo mejor, lo que más llamó la atención en su época, lo que creó tendencia, traerlo a la actualidad, mejorar el fit y crear piezas que se vuelvan atemporales. Que las sigas viendo en 10 años y digas, esa colección de Vero Díaz es tú. O sea, me sigue encantando. No me encanta de esa época. No solo me encantó en su momento, me encanta hasta el día de hoy, ¿no? 10 años después. Eso es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, siento que logramos algo muy padre porque logramos una colección que está dividida en 6 bloques. Es una colección de 34 looks. Es una colección bastante amplia. Y sobre todo tiene variedad, ¿no? Tienes de todo un poco. Tienes desde el pantalón de vestir, el pantalón informal, el capri, el palazzo, la t-shirt, la camisa de vestir, el saco, el vestido corto, el vestido largo informal. O sea, tienes de dónde escoger, ¿no? O sea, está muy variada.